hasta acá y que les pedimos a todos y a todas que se acerquen para ir cerrando. Lo invitamos a Santiago Carreras para contarnos el Boca que se viene y para cerrar la noche acá en este lugar tan hermoso que es Caledonia. Bueno, gracias y Santiago, acá. Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras, socios, bosteros, bosteras. Les pido que se acerquen un poco al escenario. La voy a invitar a Mari Bedia, si estaba por ahí, a que también nos acompañe, que fue la impulsora también de la actividad de género y de la propuesta de las listas en las mujeres, que va a ser uno de los puntos que vamos a hablar ahora. Así que, si Mari está por ahí, le decimos que se acerque al escenario. Ahí viene. Un aplauso para Mari. Bueno, todos tendrán en su mano las propuestas o el libro de gestión que estamos presentando en esta excusa que encontramos para juntarnos, para unirnos, para hablar del club que se viene, para hablar del club que queremos. Son varias las cosas que tenemos para contarles. Son muchos los proyectos que queremos defender y son muchas las propuestas que vamos a charlar esta noche para sentar las bases del club que estamos dispuestos a construir entre todos. Este libro con los ejes de gestión tiene que ver con un trabajo mancomunado que se hizo desde la agrupación La Bombonera, a cual tenemos aquí al presidente Pablo Batangelo, que hoy celebra sus 50 años de vida, y que fuimos recopilando a partir de nuestro sentir y nuestro pensar junto a Víctor Santamaría, que lógicamente lo estamos esperando, que tuvo una actividad con Alberto Fernández en Mendoza y está llegando, así que en el cierre de la actividad seguramente vamos a poder brindar con él también. Lo vamos a esperar todos comiendo algo de una manera tranquila y relajada. Los invito, si quieren, a ponerse cómodos, a tomar asiento, a ir repasando cada una de las propuestas que tenemos para contarles y para charlar con ustedes. A decir que nuestra primera propuesta, que es queremos lo mismo, sentimos lo mismo, tiene que ver con la pasión y con lo que representa para nosotros Boca. Y en esta primera propuesta decimos claramente que Boca tiene que estar unido, que Boca necesita de todos los dirigentes sentados en una mesa para construir el futuro club que pretendemos, que necesita de todos los dirigentes que estén comprometidos con la causa de Boca ser parte de una integralidad que nos permita pensar el club que pretendemos, que soñamos, que sentimos, que defendemos. Y en esa defensa que hacemos, en ese llamado a la unidad constante que pregonamos, le estamos pidiendo a todos aquellos que tienen intenciones de presidir el club que sean generosos, que abran sus brazos, que nos convoquen a participar a todos, que cada uno lleve adelante las iniciativas a partir de una unidad que nos permita consolidar un equipo de trabajo, que no hay nombres mágicos, que no hay apellidos que ganen elecciones solos, que Boca necesita ser un club plagado de dirigentes comprometidos con el sentir del hincha y con el sentir de los socios, y que esos dirigentes deben tener la enorme responsabilidad de convocar una mesa para construir una unidad que es fundamental para transitar en la etapa de maduración y la etapa de profesionalización que requiere el club en los tiempos que se vienen. Así que nuestra primera premisa es la unidad y llamamos a todos a construir esa unidad para que Boca pueda ser nuevamente conducido por socios y por hinchas de Boca. Por otra parte, en el libro de gestión ponemos una propuesta muy especial para nosotros. Lo hicimos en el 2015, cuando también aquí en el barrio de La Boca presentamos la propuesta de campaña de aquella candidatura y decimos que los jugadores de Boca tienen que tener un sello, una identidad, un sentido de pertenencia. Por eso decimos que hecho en Boca es algo fundamental para nosotros y para transitar el tiempo que se viene. Porque nuestros jugadores tienen que empezar desde infantiles y desde novena división hasta la primera división con un esquema de trabajo, con una identidad futbolística, con un sentir por la camiseta, para que cuando lleguen a primera puedan honrar esa camiseta y que les dé la talla para poder llevar adelante con idealidad su desarrollo en el primer equipo profesional. De nada nos sirve tener juveniles que ni siquiera debutan en Boca y que ya rápidamente se venden al exterior.
todos dirán, o muchos dirán, que eso es un gran negocio, o que es muy importante vender a nuestros juveniles con 18 años a precios siderales al mercado europeo. Nosotros proponemos otro negocio, el negocio de que nuestros jóvenes puedan vestir la camiseta de Boca en el primer equipo, puedan defender los colores, puedan valorizarse en el primer equipo, puedan recobrar y recategorizarse jugando con nuestra camiseta, y después sí, una vez que se haya conseguido el logro institucional y deportivo, puedan ser una opción de venta. Pero no podemos permitir que haya jugadores que ni siquiera debutan en primera y se vayan al exterior por cifras monstruosas, y nosotros como hinchas y como socios no podamos ni siquiera disfrutarlos en la Bombonera o jugando con nuestra camiseta. Así que hecho en Boca para nosotros es algo muy importante, en lo cual estamos dispuestos a defenderlo y en lo cual proponemos que haya un plan integral de trabajo con nuestras divisiones inferiores y juveniles para que puedan tener muy en claro lo que significa y lo que representa jugar con la camiseta de Boca. Como tercer premisa o propuesta o hecho de gestión, planteamos una transparencia en los números de cada una de las acciones que tiene nuestra vida institucional. ¿Qué queremos decir con esto? Hace muy poco nos enteramos que el sponsor más importante que tiene el club desde hace 23 años, que es Nike, deja de vestir a nuestros deportistas y pasamos a otra marca. En esa asamblea donde hoy están acompañándonos muchos asambleístas y muchos responsables que llevaron adelante esa votación para el contrato de Adidas, nos encontramos con que no podíamos conocer los números, con que no podíamos saber verdaderamente cómo era el contrato, con que no podíamos tener en detalle qué es lo que estaba firmando nuestra institución. Y un ejemplo es el de Adidas con la controversia con Nike, pero así se fue suscitando en todos los ámbitos de nuestra vida financiera y económica. Pretendemos un club que tenga números claros de cara al socio, pretendemos que se puedan visibilizar todos los números y todos los gastos y todos los costos que tiene el club en una página web, instalados fácilmente, con una visibilidad clara y con una comunicación directa para con el socio de Boca. A veces llegamos a la cancha y nos encontramos con una revista que nos cuentan qué está pasando en la vida del club. Seguramente en esa revista no vamos a encontrar detalles y números de lo que significa el balance superavitario que nos quiere vender el oficialismo. Por eso también pretendemos una gestión transparente de cara al socio y con una participación activa en cada una de las decisiones económicas y financieras que tiene nuestra institución. Porque también en materia económica es importante que el socio sea parte de esa decisión, conozca con claridad cada uno de los números del club y que conozca básicamente que el presupuesto se desglosa de una manera en donde el socio, a partir de la asamblea, pueda observar, aprobar o desaprobar esa decisión que toman nuestros dirigentes. Por eso también creemos que en el estatuto la opinión de las minorías, la opinión de aquellos dirigentes que no llegan a conducir el destino del club, pero sí son parte activa de ese club, puedan tener voz y voto en cada una de esas asambleas y puedan observar con precisión y con detalle cada uno de esos gastos. Así que una propuesta de gestión transparente y profesional es otra de las propuestas que nosotros tenemos en esta iniciativa que lanzamos desde Boca Somos Todos y que lanzamos con el respaldo de la agrupación La Bombonera. La cuarta premisa para nosotros fue algo importante, trascendente. Propusimos hace aproximadamente un mes que nuestros socios elijan en un PASO al candidato opositor que pueda gobernar los próximos 4 años en nuestro club. ¿Qué queremos con esto? Mostrar algo diferente, fundamentalmente. Y también dejar de lado los personalismos y las vanidades. Pretendíamos y pretendemos que se pueda elegir en una PASO primaria a quién es el mejor candidato posicionado de la oposición, valga la redundancia, para ser el único candidato y que todos lo acompañemos. Le enviamos una carta a la Asamblea de Representantes, le enviamos una carta a la Comisión Directiva, al presidente Daniel Cerisi, al secretario general Cristian Grigaudo, a cada uno de los candidatos a presidente que se están postulando activamente en la vida de nuestro club. Y entendemos que esa elección, que esa primaria, que era un instrumento innovador y disruptivo en la vida
institucional y política de los clubes sea implementado primero en nuestro club y que sea ejemplo para otras instituciones. Por eso también entendíamos que era importante que se pueda elegir un solo candidato, que se pueda lograr la unidad, y entendíamos que este instrumento iba a resolver las cuestiones que están vinculadas a los caprichos, a los egos y a los personalismos. Ningún nombre, como dije al principio cuando reclamamos la unidad, es indispensable en la vida del club. Todos somos importantes en la vida de Boca. Todos los socios, los 82.000 activos, los 120.000 adherentes, son trascendentales en la vida de Boca. Todos necesitamos opinar y formar parte de la vida de nuestro club. Todos pretendemos ser parte de Boca, y por eso de Boca somos todos. Pregonamos e impulsamos este instrumento para que en definitiva quede resuelta en un paso quién es el mejor candidato para ser una opción de cara al socio en las elecciones de diciembre. La quinta propuesta, la van a ver en pantalla ahora, es una frase que parece trillada, que se repite en un sinfín de oportunidades por todos los candidatos. El club de los socios. ¿Qué significa que el club sea de los socios? ¿Qué representa en el sentir de cada uno de nosotros que el club es nuestro? Representa un sentido de pertenencia, claro está. El amor por los colores, el amor por el legado familiar, como planteaba Pablo con su padre, con su madre, el amor por nuestra identidad, por nuestro sentido de pertenencia, por nuestro barrio, por nuestra historia, por nuestro legado. Boca está constituido y construido por una historia, y esa historia debe ser respetada. Y cuando hablamos de respetar la historia, hablamos de no claudicar en premisas básicas, que para nosotros son estas 12, y seguramente habrá otras tantas, pero que es necesario recordar sistemáticamente a todos aquellos que formamos parte de esta familia que hay cosas que no vamos a negociar, que el club va a ser siempre de los socios, que el club nunca va a ser una sociedad anónima, que el club siempre va a ser sin fines de lucro, que el club nunca va a estar gerenciado o en manos de empresarios que pasan para hacer algún negocio particular. Nosotros tenemos la responsabilidad de concientizar a nuestros hinchas, a nuestros vecinos, a nuestros simpatizantes, de que el club lo formamos todos. Y cuando hablamos de todos, hablamos absolutamente de todos. Sin banderías políticas, sin diferenciaciones, sin estigmatizaciones, sino con una concepción única de un club que tiene una historia, que tiene una identidad, que tiene sus premisas, que tiene a sus ídolos, que tiene a sus héroes, que tiene un legado y un patrimonio que no podemos negociar, y que fundamentalmente la vida del club está regida por las decisiones que toman los socios. Es por eso que no a las sociedades anónimas, que no a un club segmentado y gerenciado, y sí a un club abierto y participativo en donde verdaderamente protagonistas sean los socios. La premisa 6, o el concepto número 6, es que Boca también es la Boca. Lo escuchábamos recién a Pablo y a Carlos hablar de nuestra historia, de nuestro barrio, de lo que representa una institución tan importante anclada en una comuna en la ciudad de Buenos Aires, que a veces parece distante a la realidad que viven los vecinos de la Boca. Pablo decía, antes se practicaba ducha, ni siquiera lucha. Bueno, hoy no se practica absolutamente nada. Disciplina que es deficitaria, disciplina que este oficialismo propone cerrar. Nosotros queremos cambiar esa historia, nosotros queremos un club integrado con la necesidad de sus vecinos, un club que sea una usina constante de solidaridad para con las demandas y con las necesidades del barrio, un club que integre esas complicaciones de los vecinos y esas carencias que tienen los vecinos de la Boca, que encuentren rápidamente una ayuda en el club, que encuentren rápidamente una verdadera gesta de solidaridad. No nos conformamos con una fundación que hace una cena una vez por año con aportes millonarios para poder decir que hacen actividades solidarias. Queremos un club que esté abierto a la comunidad, queremos un club que esté abierto a las necesidades de los vecinos, queremos un club integrado en materia cultural, en materia formativa, en materia recreativa,
queremos un club que verdaderamente pueda interpelar a cada uno de los que viven en La Boca y a cada uno de los socios que quieren revitalizar su vida recreativa y deportiva en nuestra institución. No queremos un club que tenga dos quinchos y que haya que pedir permiso para poder hacer un asado. Queremos un club abierto, con participación, que los vecinos puedan sentir que ahí, muy cerquita de su casa, hay alguien que les tiende una mano y que les da una mirada solidaria en cada una de las necesidades que tengan. Por eso es importante integrar nuevamente al club a la vida de los socios y fundamentalmente es importante integrar el club a la necesidad de esta ciudad, de esta Comuna 4, de esta Boca, que en definitiva es lo que nos hace ser lo grande que somos, no solamente por nuestro club, sino también por todo lo que representa la identidad de nuestro barrio, de Caminito, de Los Puentes, de la historia viva de nuestros inmigrantes que forjaron nuestra historia y que nos hicieron parte de ser el club más grande de Argentina, por lejos, de Sudamérica también, y uno de los más grandes del mundo. Así que un club abierto, un club integrado, es una premisa que tampoco vamos a negociar. Presencia en AFA y Conmebol. ¿Cuánto pasó con este tema? Cada partido de Copa sale el equipo a la cancha e inmediatamente todos los que estamos adentro de la cancha insultamos a la Conmebol. Seguramente lo hacemos con el dolor de aquella final perdida en España, con el manoseo que tuvimos en aquel 2015 y el trágico hecho del gas pimienta, en donde nuestro rival de toda la vida acudió rápidamente a Conmebol y sacó provecho y sacó tajada de esa decisión. Es difícil conocer los entreterones de lo que ocurre en una decisión de esa magnitud, en ese tribunal disciplinario, en esa Conmebol que es una institución manchada, en esa FIFA que se desentiende de lo que ocurre en Sudamérica, y en una AFA que, en definitiva, no sabemos si hoy tiene la posibilidad de definir las cuestiones, si hay que ir a hablar con Superliga, si la Superliga nos propone un torneo en donde nos venden que va a ser algo transgresor y revolucionario y lo único que tienen son dos sponsors que no definen absolutamente nada en la vida de los clubes. La masa societaria de Boca impone el mayor ingreso a nuestro club y no dependemos de absolutamente nadie para tomar nuestras propias decisiones, pero sí estamos convencidos que si nosotros logramos ser una alternativa de gobierno en Boca en el tiempo que se viene, si logramos tener un club unido, si mancomunamos esfuerzo, el peso en la AFA y el peso en la Conmebol será distinto y no vamos a sufrir nunca más ese manoseo constante que tuvimos en el 2015 y que se repitió con aquel bochorno que sufrimos en la cancha de River el año pasado. Por eso es importante recuperar la autoestima, es importante poner arriba de la mesa de AFA y de Conmebol la importancia que tiene nuestro club en Sudamérica y es importante decirle a todo el mundo: acá estamos, somos Boca, nos hacemos valer, jugamos donde tenemos que jugar, representamos lo que tenemos que representar y ganamos los partidos adentro de la cancha, que es donde los tenemos que ganar, porque las 68 empresas que tenemos fueron construidas con el éxito deportivo adentro del terreno de juego y en ningún escritorio. A eso apuntamos, a recuperar ese prestigio, a ir con todo por AFA, a ir con todo en Conmebol y a decirle a todo el mundo que Boca está consolidado en una estrategia para que nos hagamos respetar en cada una de las instancias que nos toque y en cada uno de los arbitrajes que nos pongan y en cada una de las decisiones disciplinarias que nos quieran imponer. Boca en Conmebol, Boca en AFA deberá volver a recuperar su espíritu y deberá volver a mostrar credenciales de lo que significa Boca. En la premisa número 8 hablamos de Boca Educa. ¿Por qué entendemos que Boca Educa? ¿Por qué vemos como algo importante lo que hacen otros clubes con la educación? ¿Por qué Vélez, Los Andes, Lanús, hasta el propio River tiene su escuela de formación primaria, media y hasta superior? Y nosotros no somos capaces de abrirle las puertas a una institución educativa
que nos permita llevar a toda esta comunidad de La Boca, a los hijos, al club, a empezar a sembrarles desde muy chiquitos el sentido de pertenencia necesario para entender que nuestros hijos se pueden formar o educar en un club como Boca. ¿Por qué lo hacen otros clubes de menor envergadura y de menor importancia y no lo podemos hacer nosotros? Es una decisión política, es una decisión que tiene que ver con la mirada que nosotros tenemos de la vida, con la mirada que nosotros tenemos de vincularnos con la sociedad, de la mirada que nosotros tenemos de un valor tan importante como es la educación. Pretendemos impulsar nuestra escuela media, superior y primaria en nuestro club. Queremos que nuestros hijos vayan a la escuela de Boca Junior. Queremos mostrarle a toda la comunidad educativa que Boca puede tener un establecimiento educativo de privilegio, que Boca tiene la decisión política de abrir sus puertas, de construir una educación diferente de nivel para toda la comunidad de la capital federal, de la provincia de Buenos Aires, que tenga nuestra historia, que tenga nuestro sello y que nuestros pibes puedan ir a esa escuela con el sello y con el escudo de Boca grabado en el corazón. La 9 es la agrupación La Bombonera. Habló Pablo. Hoy festeja su 50 aniversario en la agrupación. Tenemos el privilegio de tener un presidente de agrupación que fue el nieto de Camilo Sichero. Tenemos el privilegio de tener una de las agrupaciones más históricas de nuestro club. Tenemos un hombre de prestigio, de fuste, que lleva adelante esa presidencia, que generosamente, hace un tiempo, nos abrió las puertas de esa agrupación. Nos permitió tener el instrumento electoral, si se quiere, para definir que en las próximas elecciones nos presentamos como candidatos sin depender de nadie. Y eso es para destacar, no solamente la generosidad de Pablo, que sin conocernos en profundidad, más allá de los años que nos une caminar los pasillos del club, dijo, sí, yo quiero renovar la agrupación, yo quiero que entren pibes, yo quiero que podamos discutir. No hay que tenerle miedo a la discusión, al debate, a la reflexión. No hay que tenerle miedo a que haya otras generaciones que no tuvimos nunca la responsabilidad de gobernar el destino del club, pero tenemos la enorme voluntad de hacerlo a partir de este instrumento, que es la agrupación La Bombonera. No dependemos de nadie, no necesitamos el gesto solidario de nadie. Pregonamos la unidad, pero sabemos que estamos convencidos